Asesinaste a Karen Nichols por celos. ¿Qué? Miserable. Pensando en la propuesta que usted me hizo. De hacerse cargo del niño y casarse conmigo. Acepto. ¿Tú has? Está ocupado. Está ocupado, amigo. Está ocupado. Dios santo. ¡Ay, ay, ay! Oye, perro, cochino. Ella fue la que me lo propuso. No seas carajo, güey. Hola, mi gente. Espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance de Hasta que la plata no se pare, nueva versión. En el próximo capítulo veremos que Luciano culpa a Alejandra de la muerte de Karen Nichols. Es así que Luciano, hablando con Alejandra, le dice: tú mataste a Karen Nichols por celos. Alejandra, muy sorprendida, responde que... Por otro lado, la pajarita acepta la propuesta que le había hecho Jaime para que se case con él. Es así que la pajarita, hablando con Jaime en la carnicería, le dice: he pensado en la propuesta que usted me hizo, de hacerse cargo del niño y casarse conmigo. Acepto. Por otro lado, Luciano es secuestrado cuando se sube a un taxi. Es así que Luciano, cuando se sube a un taxi, varias personas desconocidas se le suben y Luciano, muy asustado, dice: está ocupado, Dios santo, ay, ay, ay. Por otra parte, Jaime le cuenta a Rafael de que la pajarita le propuso matrimonio a él. Es así que Rafael, muy furioso, coge a Jaime del cuello y le dice: miserable perro cochino. Después Jaime, muy asustado, le dice: ella fue la que me lo propuso. Después Rafael le dice: no sea miserable, Jaime. ¿Y qué piensan ustedes, mi gente? ¿Está decidido de que Jaime en realidad se va a casar con la pajarita? Bueno, mi gente, esto ha sido todo el video. Espero les haya gustado. Si les gustó, dejen su like, compartan. No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.